Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos información vinculada al sector productivo. Ya comenzamos con temas que tienen que ver con la agricultura y el valor agregado, temas fundamentales. Hoy por hoy, en cuanto a la producción de campo, lo presentamos de esta manera. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Ingeniero Hermenito, el INTI ha realizado un trabajo de relevamiento de todas las plantas que trabajan con el sistema de biogás en la República Argentina. ¿Qué les arrojó como dato ese relevamiento? Bueno, este relevamiento permitió conocer la realidad de la Argentina respecto al sistema de la biodigestión anaeróbica, porque este relevamiento se hizo en todo el territorio. En realidad, el planteo, la meta original del relevamiento era 62 plantas, conociéndose hasta ese momento la existencia de 80, pero a medida que fuimos generando el relevamiento, se detectaron que en realidad había 105 plantas en el país de distinto tamaño. Es más, la clasificación que hicimos para poder generar la estadística respecto a estas plantas, se clasificaron en pequeñas, medianas y grandes, a partir del tamaño de los biodigestores, en pequeñas menores de 100 metros cúbicos, medianas entre 100 y 1000 metros cúbicos y grandes 1000 metros cúbicos, mayor de 1000 metros cúbicos. Se relevó también la propiedad de estas plantas, de qué origen eran, clasificándose en privadas y públicas, y por otro lado, bueno, menores como familiares, ONG, pero básicamente, digamos, el grueso sería entre privado y público. ¿Qué podemos lograr con esta información en principio? Bueno, conocer el estado de situación, es decir, la línea de base que se encuentra el proceso de biodigestión, porque en realidad, si bien hace muchos años que se esté trabajando en este tema, 20 años en la Argentina, en realidad toda la información estaba dispersa, los esfuerzos a veces estaban dispersos también. Es decir, se pretende conocer la realidad y generar la sinergia suficiente para avanzar de una manera más ordenada, productiva, para que aunar esfuerzo la empresa, las instituciones tecnológicas, las universidades, es decir, todo aquel que esté trabajando en el tema, realmente avancemos uniendo esfuerzos y no. Cuando hablamos de estas plantas que generan biogás, algunas tienen que ver con naturaleza del procesamiento de residuos sólidos, la actividad ganadera, la actividad de la agricultura. Todo ello. En realidad detectamos que a partir de residuos o a partir de productos biomasa virgen en menor proporción. Y respecto a los residuos de todo tipo, residuos industriales, de industrias lácteas, de la industria de las de cervecerías, de frigoríficos, respecto a los residuos, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, eso más que todo manejado generalmente por municipios, residuos agrícolas, ¿no? Ganaderos en el sentido. Y respecto a los residuos agrícolas, también fue muy interesante detectar que la proporción de los residuos agrícolas es bastante baja respecto a los restos de los residuos que se están utilizando, cuando en realidad el residuo agrícola tiene un potencial para generar este biogás o un potencial de biodigestión anaeróbica muy interesante. Ahora, y todo esto, este número de plantas que han detectado, más el otro dato acerca del origen que están utilizando como motor para esta combustión. Les hablo a las claras de que el proceso se está integrando cada vez más, que muchos municipios, pero también productores privados, están dando el paso. En realidad también se detectó que nosotros como país tenemos un potencial interesante, porque es un país donde la biomasa de todos estos orígenes que estamos hablando y donde la necesidad de diversificar la materia energética es realmente importante, pero en realidad lo que veíamos que
se ha detectado mucho esfuerzo, como dije hace un rato, disperso, que genera a veces casos de fracaso, no por el fracaso de la tecnología, sino a veces por la aplicación de esa tecnología. Es decir, en muchos casos... ¿Falta de conocimiento? Falta de conocimiento, uso inadecuado de materiales, no consideración de condiciones ambientales o de locación, digamos, de la planta. El proceso de digestión anaeróbica es un proceso tan antiguo como la vida misma, porque en realidad es la digestión de bacterias, de la materia orgánica para producir biogás. Pero es un proceso biológico delicado que implica consideraciones que en algunos casos se han subestimado y que generan entonces por ahí la frustración del proceso, cuando en realidad no se han considerado por ahí todas las condiciones adecuadas. Un punto así como para ejemplificar, es un proceso que funciona a determinada temperatura. Los procesos de digestión, hay dos rangos, 35 grados o 55 grados, se llaman mesófilo y termófilo, donde las bacterias realmente están en... claro, la eficiencia del proceso aparece en esas temperaturas. La mayor parte, por decir un valor más del 50% de los digestores, no tienen sistema de calefacción. Entonces están sujetos a la temperatura ambiental con toda la variabilidad que eso implica. Sí. Y depende de la región en donde se encuentren, más aún la variabilidad que puede afectar. Entonces el proceso, el rendimiento del proceso se ve directamente afectado. ¿Qué pasa? ¿Las bacterias no funcionan? No está dada la condición. Claro. ¿A su criterio estaría faltando mejor comunicación desde las escuelas, desde la educación, desde los municipios? Desde todos los puntos de vista y como le decía, el aunar esfuerzo de las distintas áreas, de los institutos tecnológicos como el nuestro, o como el INTA, o como las universidades, y hay mucha gente trabajando en este tema, y sobre todo para adecuarlo a la realidad de nuestro país. Porque este tipo de tecnologías en Europa, Alemania como líder, se están aplicando en las condiciones de la región, desde lo climático, de lo económico, de lo social. Todo eso hay que generar un proceso de adaptación para realmente implantarlo en nuestro país. Que en muchos casos no se hizo, tampoco se hace y bueno, da como... resultado el fracaso por esta falta de adaptación también de las condiciones a nuestra región, ¿no? Hay algunas experiencias en el mundo que se están produciendo biodigestores para uso familiar. ¿Tiene conocimiento y qué grado de seriedad tiene esto? Bueno, el grado de seriedad puede ser desde 0 a 100%, claro, totalmente. Y en este proceso también todo implica el objetivo. Es posible. Bien. Todo es posible, digamos. Sí. Hay que pensar cuáles serían las variables, qué sustrato tenemos, es decir, bien, con qué alimentamos el biodigestor, qué inversión tenemos que hacer. ¿Qué... Con los mismos residuos de la familia, claro. Es el mensaje que están dando. Claro. Bueno, por eso digo, no es uno más uno. Claro. Hay que pensar, insisto, en la inversión, y si usted me dice, con eso voy a suplantar toda la energía de la casa, No, probablemente no, porque, insisto, no se puede hacer una ecuación tan sencilla. Bien. Pero en general, bueno, es un proceso delicado que consume energía, dije. Que necesito tanta temperatura. Sí. Es decir, y tengo que procesar la materia prima que tengo para ingresar al biodigestor. Ese procesamiento también implica un proceso, sí, el volumen que genero. No está todavía bien. No, claro, no sería la aplicación a lo mejor más inmediata. El tema de seguridad también, estamos trabajando con biogás, es decir, hay que adaptar, se puede hacer por supuesto todo eso, adaptar los sistemas de, por ejemplo, para la cocina o para generar calefacción, usarlo como energía térmica, bueno, hay que adaptar los sistemas. Hay un proceso también que hay que trabajar en el país, que es el tema de instalación. Nosotros tenemos instaladores de gas, pero no de biogás. Entonces, bueno, hay bastante para seguir trabajando. Yo, me parece que esto también hay más que pensarlo para generar energía más a un nivel...
de tipo más industrial. De todos modos, esta nueva función, este nuevo gobierno en la Argentina, ¿ya se nota que hay un apoyo mucho más fuerte a estas iniciativas? Sí, de hecho, el hecho de que aparezca la ley de energías renovables, obviamente que facilita que todas estas tecnologías puedan avanzar, ¿no? Justamente el tema de biomasa, ha habido una licitación para promover creo que son 8 megas de generación de energía eléctrica a partir de biomasa, ¿no? Biomasa. La biodigestión es una de las tecnologías que puede generar energía a través de la biomasa, no es la única, digamos. Ligate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. DuPont, líder en innovación tecnológica. Nos vamos a la pausa en instantes. En Mundo Agro, más información para usted. Por supuesto, en este caso, vinculado a lo que le interesa al hombre de campo, la agricultura y la ganadería. Por supuesto, en la pantalla del campo, aquí, en Mundo Agro. En Córdoba, a través del programa Protección de la Embarazada y su Bebé, brindamos asistencia médica integral a mujeres vulnerables que no cuentan con obra social. A ellas les realizamos controles prenatales completos, les proveemos medicamentos y un soporte nutricional de leche entera para reforzar su alimentación durante esta etapa. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque queremos que todas las mujeres de Córdoba tengan un embarazo sano, seguro y se sientan acompañadas por el Estado. Y también porque queremos que el futuro de nuestra provincia esté protegido desde el primer momento. Programa Protección de la Embarazada y su Bebé. Una iniciativa conjunta de provincia y nación. Para incorporarte, acércate a una farmacia o centro de salud adherido, a un SUAC del gobierno de la provincia, a tu comuna o municipio, o bien a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. Más información en equidadyempleo.cba.gov.ar. Córdoba entre todos. Gestión y progreso con sensibilidad social. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Seguimos el Mundo Agro. Vamos a compartir más información para el sector productivo en este bloque. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Doctor, ante que nada, bienvenido a Córdoba nuevamente. ¿Cuál es el mensaje que le ha traído a esta importante audiencia hoy aquí en la ciudad de Córdoba? Bueno, no sé si podemos hablar de un mensaje. Vine a, de alguna manera, me invitaron a que presentara las ideas generales sobre esta visión de la bioeconomía y la importancia que puede tener en el actual contexto que vive nuestro país, ¿no? Nosotros pensamos que esta idea, que significa, bueno, que es una idea bastante simple, que es el aprovechamiento de los recursos biológicos y los conocimientos para la producción de bienes y servicios que permiten imaginar una sociedad, una economía y una sociedad menos dependiente de los recursos fósiles. Es una idea particularmente importante en este contexto de la Argentina. Por varios motivos, en parte por el hecho de que por sus características es una actividad muy territorial,
la biomasa viaja mal, digo yo, y por lo tanto la industria de la biomasa tiende a estar localizada donde se o necesita estar localizada, sino en el propio lugar, en la cercanía de donde se produce la biomasa, y necesitamos nuevas ideas acerca de cómo reordenar nuestras economías regionales, por un lado, y por el otro lado el tema ambiental. El uso de la biomasa permite un mejor aprovechamiento de la de las energías limpias, de la energía solar, para la producción de no solamente de energía, sino también de materiales, y por lo tanto le da a la economía una mejor performance ambiental, una mejor, sobre todo frente a desafíos como los del cambio climático, que sin duda son uno de los temas prioritarios en las próximas décadas. Respecto a estas temáticas, varios especialistas han coincidido en que se tiene el conocimiento, se ha mejorado muchísimo en la parte científica y la tecnológica, y todos aseguran que no puede estar ausente el Estado, ni nacional, ni los estados provinciales, para tratar de promover que se inclinen los productores a este tipo de producciones, las de la bioeconomía. Sí, bueno, es claro que esto, digo, el Estado no puede estar ausente por la naturaleza de las transformaciones que hacen falta. Las señales tienen que ser no solamente claras, sino mantenidas en el tiempo. Y eso significa políticas de Estado. Bueno, algo que hablamos mucho estos tiempos, pero definitivamente el Estado es un actor central para mandar las señales que orienten la actividad privada, ¿no? Pero yo creo que no es solamente un tema del Estado. Las transformaciones, el Estado las puede impulsar y apoyar, pero las transformaciones las va a hacer el sector productivo. Eso no cabe ninguna duda. Bien. Dicen que de este encuentro se podría llegar a estar mucho más cerca de iniciar ese proceso para que diversos proyectos puedan contar con esa asistencia financiera para poder ser una realidad. Bueno, a nivel del Estado Nacional se está avanzando mucho en estructurar una serie de mecanismos que integren un poco las distintas áreas de políticas, tanto de ciencia y tecnología, como de industria, como de producción. Y yo creo que estos encuentros sirven para aterrizar las ideas generales alrededor de conceptos concretos. Y de esos conceptos concretos van a surgir los proyectos. Nuestra idea desde el Ministerio de Agroindustria es que próximamente uno pueda podamos llegar a identificar un número de iniciativas que por su magnitud sean movilizadoras, pero iniciativas que estén focalizadas en temáticas bien concretas. Esto no quiere decir que no requieran de investigación a largo plazo, de nuevos conocimientos. Seguramente lo van a hacer, pero yo estoy convencido de que existen en el país conocimientos suficientes como para poner los procesos en marcha. Una vez que esos procesos estén en marcha, probablemente surjan nuevos interrogantes, nuevos problemas a resolver, y eso va a ir armándolo durante el camino. Pero yo creo que lo importante en este caso es que existe la decisión de adoptar esta perspectiva e impulsarla integradamente, no solamente a nivel de los ministerios nacionales, sino también en colaboración con las provincias, los municipios y el sector privado, que es el actor que las va a hacer que sean realidad en última instancia, ¿no? ¡Pau! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa que estés! ¡Qué raro! Uy, la verdad me tendría que ir al banco. Ok. Me tendría que ir al banco si no fuese por Home Banking. Traje facturas. Adherite a Home Banking de Bancor. Es como ir al banco sin moverte de tu casa.
Nos vamos a la pausa en instantes. Más información aquí en Mundo Agro. En Córdoba, a través del programa Protección de la Embarazada y su Bebé, brindamos asistencia médica integral a mujeres vulnerables que no cuentan con obra social. A ellas les realizamos controles prenatales completos, les proveemos medicamentos y un soporte nutricional de leche entera para reforzar su alimentación durante esta etapa. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque queremos que todas las mujeres de Córdoba tengan un embarazo sano, seguro y se sientan acompañadas por el Estado. Y también porque queremos que el futuro de nuestra provincia esté protegido desde el primer momento. Programa Protección de la Embarazada y su Bebé. Una iniciativa conjunta de provincia y nación. Para incorporarte, acércate a una farmacia o centro de salud adherido, a un SUAC del gobierno de la provincia, a tu comuna o municipio, o bien a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. Más información en equidadyempleo.cba.gov.ar. Córdoba entre todos. Gestión y progreso con sensibilidad social. Seguimos en Mundo Agro, por supuesto, con toda la información para el sector productivo. Este tema nos pareció realmente interesante y tiene que ver con la actualidad para el hombre de campo. Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo. Junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Ingeniero, ¿alguna reflexión respecto a lo que está viendo aquí en el marco de este Congreso de Bioeconomía? Bueno, yo creo que es muy importante seguir desde todos los ámbitos. Hoy le toca a Ciencia y Técnica, nosotros hemos estado trabajando en esto también fuertemente en nuestra reunión durante esta semana pasada. Todos los ámbitos deben trabajar para el mismo objetivo que lo expresó claramente el Ministro de Ciencia y Técnica, Walter Robledo, es llevar a la práctica todo el conocimiento de la ciencia y de la técnica para que todos estos procesos que hoy podemos definir que son absolutamente factibles desde el punto de vista técnico, puedan ser realizables desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista comercial. Creo que es muy importante eso porque es el paso grande que hay que dar, porque hacen falta no solo procesos industriales a pequeña escala para llevarlos luego a gran escala, sino también reglamentaciones, regulaciones, legislaciones y financiación para que todas esas patas se unan, para que veamos transformado en realidad todos estos todas estas conferencias que se están presentando, todos estos deseos de lograr una producción con bioproductos que sea sustentable, que sea mucho más limpia y que produzca cambios sustanciales en la forma que hemos tenido en producir energía, producir trabajo y producir productos para nuestra sociedad. ¿Qué nos falta para dar ese salto? Bueno, creo que hay cuestiones, primero que nada, organizativas. Creo que es muy importante que encontremos la cadena organizativa desde los procesos de investigación, generación de las tecnologías, a los procesos microindustriales para pasar a los procesos industriales. El apoyo financiero y sobre todo las reglas, las regulaciones, digamos, la infraestructura operativa para que esto tenga continuidad en el tiempo y aquellos emprendedores que se inicien en estas tareas encuentren la seguridad de poder producir en el tiempo y tener una rentabilidad adecuada en el tiempo para que esto los anime a hacer este tipo de inversiones. Variables hay muchas. Recién un técnico, un arquitecto extranjero decía la creatividad es fundamental, el conocimiento también, el desarrollo tecnológico. Yo creo que todo eso está. Digamos, es nuestra mayor fortaleza. Creo que lo más difícil es lograr cuestiones
legislativas y económicas estables en el tiempo, que, donde haya reglas de juego donde, que no cambien, y por supuesto la promoción desde el punto de vista financiero, la promoción desde el punto de vista de entusiasmar a la gente a que estos emprendedores se hagan realidad. Y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos del programa pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.